pa 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 pam 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 para 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 pam 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 para para pam 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 para para pam pam. Cianut, por favor, deja de hacer el retrasado y empieza con el vídeo. Venga, vale, ya para. Muy buenas, os traigo vuestra dosis diaria del biciote bueno, para echar humo al PC, o el móvil, o la tostadora. Uno nunca sabe dónde juega la gente. Pero bueno, entrando ya en materia, hoy os traigo un top de juegos de guerra. Y no, este top no lo había hecho ya. Hice en su momento un top de shooters, de juegos FPS, que por cierto, si no lo habéis visto, podéis ir a verlo ahora, estoy seguro de que os va a encantar. Pero bueno, debido a que más concretamente me habéis pedido un top de juegos de guerra, pues bueno, aquí lo tenéis. Así que chicos, vamos a dar ya comienzo al vídeo, con lo que preparad muy bien vuestras skills de pium pium, porque os traigo top 5 juegos de guerra en Roblox. Vamos a morir todos. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, la Guerra Zulu. Comenzamos el top con un juego que recrea la batalla de Rocker's Drift, en la que se enfrenta a los ingleses contra los zulúes. Parece que hasta sé de lo que hablo y todo. Bendita Wikipedia. Y básicamente, este juego trata de ponernos en la piel de los británicos, tratando de sobrevivir a múltiples oleadas de estos zulúes, los cuales son estos tipos que van en taparrabos. Que madre mía, no van rápido ni nada, están chetadísimos. Pues eso, básicamente el juego va de sobrevivir, y a cada oleada se irá aumentando la dificultad exponencialmente, aumentando el número de zulúes y su daño. Y bueno, como dato curioso y anutiano, en la realidad tan solo 150 británicos sobrevivieron a 3000 de estos tíos en taparrabos, pero yo os digo que en el juego ni os acercaréis a esa cifra, ya que los zulúes están muy chetados, y suerte si llegas a la ronda 6. Con lo que bueno, pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de la Guerra Zulú, juego de supervivencia que recrea un hecho histórico. Además, a medida que vas sobreviviendo puedes comprar armas mejores, pero estas no se guardan al salir del juego, así que tenedlo en cuenta. Con lo que Guerra Zulú se va a llevar una puntuación de 3 y anuncio y medio, un Ianut británico y un Ianut de dificultad. Número 4, Bleeding Blades. En el puesto número 4 os traigo un juego el cual recrea varias batallas antiguas, la batalla del puente Milvio, el asedio de Halicarnaso y la batalla de las Termópilas. Sí, me imagino cuál es vuestra cara ahora mismo, seguramente esta, yo estaba igual antes de buscar todo esto en Wikipedia. Bueno, entrando ya en materia, de lo que trata Bleeding Blades es de recrear estas batallas antiguas con la máxima fidelidad posible, cuidando los escenarios y los personajes con el máximo detalle. En estas batallas tendrás que cooperar bastante con tus aliados para intentar conseguir la victoria, ya que hay diferentes clases disponibles y además no hay reapariciones, con lo que si te mueres muy rápido dejarás a tu equipo vendido, y lo más probable es que acabes perdiendo. La estrategia en este juego es básicamente ir en piña y aprovechar tu clase al máximo posible, ya que como he dicho antes, si eliminas a alguien no reaparecerá. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Con lo que pasando con la puntuación, Bleeding Blades es un juego de guerra y lucha muy bueno, las peleas que se pueden llegar a dar están bastante épicas. Así que se va a llevar una puntuación de 4 Ianuts, el Ianut histórico y el Ianut espartano. Número 3, UNIT 1968. Continuamos el top con un juego inspirado en la guerra de Vietnam, en la cual, spoiler, Estados Unidos pierde. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Si me lo esperaba, Ianut, ocurrió hace 70 años. ¡Cállate! UNIT 1968 es un juego creado por el todopoderoso Rollback Community, creador de joyas como Typical Colors, Counterblocks o Arsenal, con lo que sabiendo esto ya intuimos que va a ser un buen juego. Una vez empecemos a jugar, podremos elegir como es de costumbre entre 5 clases diferentes, las cuales nos proporcionarán tanto armas como utilidades distintas, así que escoged sabiamente, o al tuntún, tampoco os voy a obligar a pensar. Y respecto a los modos de juego, este cuenta con dos modos diferentes, push y duelo por equipos. Respecto a duelo por equipos, no creo que hagan falta muchas explicaciones, ya que es el modo más clásico de cualquier juego habido y por haber, solo es matar y morir, intentando matar más que morir a ser posible. Y respecto al modo push, en este modo los vietnamitas han de detener el avance estadounidense, defendiendo los puntos e intentando aguantar hasta el final de la partida, para evitar así ser conquistados. Este modo es muy parecido a los que encontramos en Battlefield 1 o Battlefield 5, si les habéis jugado. Así que bueno, pasando con la puntuación, UNIT 1968 es un juego que representa fielmente la guerra de Vietnam, aún me acuerdo cuando estaba allí, os aseguro que este juego lo hace muy parecido. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 Ianuts, un Ianut vietnamita, un Ianut estadounidense y un Ianut de Pium Pium. Número 2, D-Day. En el puesto número 2 os traigo un juego inspirado en la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en el desembarco de Normandía. Y bueno, pues este juego ha estado perdiendo mucha popularidad en estos últimos años, a pesar de ser un juego de guerra bastante bueno. D-Day es un juego que, bueno, en tema de gameplay y gráficos es bastante sencillito, es un shooter en tercera persona con unos gráficos bastante simples, pero bueno, esto no quiere decir para nada que el juego no esté bien ambientado, porque sí, lo está bastante bien ambientado. De lo que trata D-Day es de que ambos bandos, por un lado la potencia del eje, o sea, los nazis,
Y por otro lado, los aliados, o sea, sí, América, tendrán ambos que avanzar a través de unos puntos para, por así decirlo, ir comiendo el espacio al rival, hasta que uno se quede sin espacio y acabe en su base, y así cuando se capture la última base se acabará la partida. Y ya os digo que estas partidas suelen durar mucho tiempo. Entre las armas que podemos usar, estas van condicionadas a la clase que usemos, las cuales unas pocas son gratis, las otras son de pago, y no precisamente baratas, no. Eso es lo único que me repatea del juego, que los creadores son unos avaricias de cuidado. Con lo que, pasando con la puntuación, esta recreación del desembarco de Normandía está muy bien recreada. Bueno, en verdad no lo sé, tampoco estuve allí. No lo sé, pero el juego está bastante chidori. Así que D-Day se va a llevar una puntuación de 4 Ianut y medio, un Ianut histórico, un Ianut soldado y el segundo puesto en el top. Y antes de pasar con el primer puesto, quería hacer una pequeña mención a dos juegos de guerra de los que ya he hablado en tops anteriores. Ambos son de guerra con vehículos, por si notabais que faltaba alguno de ese estilo en este top. El primero es Tank Warfare, juego de tanques 8v8, el cual pide muy pocos requisitos y que además cuenta con un arsenal de tanques muy variado, y lo mejor de todo es que es muy fácil de jugar. Y la segunda mención es para Wings of Glory, un juego de aviones 7v7 inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Este cuenta con un montón de aviones y de personalización muy diversa, lo único es que quizá este requiere más habilidad para empezar a jugarlo, pero os aseguro que merece mucho la pena aprender a jugarlo. Número 1, Deadline. Y en el primer puesto del top os trae un juego de guerra moderna que poco tiene que envidiar a los mejores juegos de guerra que hay hoy en día, ya que la ambientación y el realismo con el que cuenta es brillante, es que no parece ni que sea de Roblox. En Deadline jugaréis a capturar y dominar puntos, más concretamente en el mapa de Afganistán, aunque bueno, quiero recalcar que no soy un experto ni nada, pero no esperaba ver tantos árboles en Afganistán, pensé que era un desierto con poco más, pero bueno, supongo que siempre se aprende algo nuevo. Uno de los grandes atractivos de este juego es la gran personalización con la que cuenta, ya que tus armas las puedes equipar con un montón de accesorios diferentes, y algunos la verdad no sabía ni que existían, con lo que podrás personalizar las armas 100% a tu gusto. Y bueno, otra de las cosas que me han encantado de Deadline es que hay un ciclo de día y noche, habiendo mucha visibilidad de día y teniendo que llevar la visión nocturna por la noche, lo que le da un realismo y un toque muy especial. Con lo que, en resumen y pasando con la puntuación, Deadline es un juego de guerra moderna muy muy bueno, lo único que quizás requiere tanto como un PC más o menos bueno como un poco de habilidad para disparar, ya que las armas tienen mucho retroceso y son difíciles de controlar, igual que la vida misma. Así que se va a llevar una puntuación de 5 Ianuts de oro, un Ianut de Splinter Cell y el primer puesto en el top. Y eso ha sido todo, chicos, espero que os haya molado el vídeo, que os hayan molado los juegos bélicos de hoy, y si ha sido así, like, suscripción, comentario, campanita, mortal hacia atrás y bocata de jamón. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, muchísimas gracias por seguir ahí. Así que chicos, ya podéis ir a ver otro videito porque aquí concluye el mío. Un saludo y hasta la próxima. Survive.